Oye Siri, enciende luz cama. Oye Siri, apaga luz cama. ¿Por qué te decidiste a instalar domótica en tu vivienda? Bueno, porque desde hace unos años soy lesión medular, me he hecho una casa nueva y tenía claro que tenía que ser una casa que me simplificara y facilitara la vida. Y después de mucho investigar, pues bueno, me decidí a poner domótica desde el principio de la obra. Vale, ¿y cómo o en qué ha mejorado tu calidad de vida con la domótica? Pues ahora mismo desde el teléfono, una tablet, un ordenador, puedo controlar toda la instalación de mi casa. Bien estando en casa o estando de viaje o desde cualquier parte del mundo. ¿Y solo utilizas dispositivos Z-Wave? ¿Haces combinación de distintos protocolos? ¿Qué valoraste para elegir el sistema Z-Wave en lugar de otros? Bueno, ahora mismo prácticamente todo lo hago con Z-Wave, si bien para decidirme por los protocolos tuve experiencias con Xiaomi y con Apple, pero bueno, al final me decidí por Z-Wave porque es mucho más flexible, más sencillo, más intuitivo. Sobre todo, bueno, hay muchos fabricantes, muchos productos. ¿Dispositivos aproximadamente tienes en total en la instalación? Pues alrededor de 100 dispositivos tengo ahora mismo. Bastantes, bastantes. ¿Con un solo controlador? Con un solo controlador, sí. ¿Y los tiempos de respuesta son Sí, aceptables? por ahora sí. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene la casa? Unos 300 metros cuadrados, más o menos. Sea, sótano, baja y primera, 100 dispositivos y un solo controlador en el centro puede perfectamente con todo. Sí. Portones exteriores, jardín, todo. ¿Qué funcionalidades desarrollan estos dispositivos? Pues mira, tengo detectores de movimiento, detectores de apertura y cierre de puertas, persianas, estores, luces, portones, control de la piscina, detectores de humo, detectores de fugas de agua y creo De que eso todo. es todo, un poco de todo. Y en cuanto a manejo de dispositivos, nos comentabas antes que utilizabas el móvil. Aparte del móvil, ¿alguna cosa más? ¿Lo utilizas tú solo? ¿También la familia? No, en principio lo usamos todos. Lo que pasa es que, bueno, yo soy el que lo tengo un poco más avanzado porque también lo tengo control a través del reloj, tanto para notificaciones como para alguna. Oye Siri, enciende el LED derecha planta baja. Y en cuanto a funcionamiento, ¿haces funciones básicas o creas escenas para que te Bueno, combinen? en principio siempre empiezas con lo básico, con lo sencillo, pero bueno, una vez que vas conociendo la interfaz y el funcionamiento, pues ya te animas a hacer cualquier tipo de escena.
Y hablando de escenas, ¿cuál sería la escena o la función que más sorprende a la gente cuando ve tu casa o la que más te ayuda a ti también? La que más sorprende es las que doy a través del reloj, porque son rápidas, sencillas y la gente alucina un poco, ¿sí? Y las que más me... No sé, no sabría decirte todas en general, porque al final, como necesito Sí, las el día a día, sobre adaptas a todo tus necesidades, ¿eh? el control, las notificaciones, el no tener que estar allí para poder ejecutar una acción, eso es básicamente lo que me Vale. gusta del Y... sistema. Oye, Siri, enciende el portón exterior. Este sistema Z-Wave, ¿cómo lo valoras desde ese punto de vista prestaciones-precio? ¿Caro, barato, Bueno, adecuado? viendo cómo está el mercado, razonable, porque sí que hay otros sistemas de domótica cerrados que son carísimos y luego hay otros que son parecidos a este, que son exclusivos, como son los de Apple o son Sí. lo que hablamos antes de Xiaomi, pero bueno, este está bien. ¿Cuál vas a hacer ese? El Y que esto es tú todo como quieras. el EDOMUS, la Y todo conectividad con un toda solo del EDOMUS, EDOMUS. con uno solo. ¿Qué opina tu mujer y tus hijos y tu perra de la domótica que has puesto? Pues el videoportero, el control de las luces, el control de las persianas, en las notificaciones por cualquier cosa que ocurra. ¿Cuál es su percepción? No, su percepción es que están contentos porque así yo puedo controlarlo y sé lo que pasa en cualquier momento. Pero a ellas, bueno, a veces les llega un poco a estresar, porque ellas como no lo necesitan, no lo valoran. Algunas funciones, otras sí. Enciende luz piscina. Se encendió.